Terminé oficialmente, me demoré como una hora y media máximo. Ahora voy a elongar, tengo que elongar sobre todo la pierna izquierda porque hace un tiempo me dio como una contractura. Ay. Hace tiempo tuve como una contractura en el isquiotibial izquierdo y todavía no se me recupera del 100%, entonces sí o sí tengo que elongar mucho esa parte de la pierna, así que me voy a tomar un rato para elongar tranquila, las piernas completas, el cuerpo. Luego no sé si voy a comer algo o voy a almorzar porque ya es tarde. Ay, se me va a apagar la cámara porque tengo nada de batería, así que los veo más ratito. Ha llegado el momento menos esperado del año porque tengo que ver qué voy a usar mañana en la noche. Ya es 23 y hoy me voy a la casa de mi abuela. Me tengo que llevar la ropa desde mañana. Jueves, viernes, sábado, domingo, porque probablemente el domingo vuelva. Pero lo más importante es la ropa de qué voy a usar mañana a la noche. Normalmente me complico mucho y es algo importante, pero ahora tengo que ver algo de lo que tengo. Sé que tengo un cuadrito en mi closet que es como de ropa un poquito más arreglada. Voy a ver de ahí qué tengo. Tengo algunas cosas que sé que funcionan, pero no sé si las quiero usar. Les voy a mostrar. Esto. Tengo este vestido que nunca lo he usado, pero bonito. Es así. Tampoco sé si me cabe todavía, porque cuando me lo compré era extremadamente más flaca que ahora. Luego tengo esta que es bonita y se usa con un bralet abajo o una falda blanca sería linda, pero no tengo. Es muy corta, podría ser con un jeans negro. El único jeans negro que tengo, negro completo, tiro alto, tiene las rodillas rotas. Esta es la que usé el año pasado en Navidad, o sea en año nuevo, que la verdad es que no, está muy, no es muy linda. Tengo este conjunto que me gusta, lo usé para el bautizo de la Maro. Esta es la falda, de hecho tengo una foto en Instagram con eso, lo voy a dejar aquí. Me gusta la falda, estaba pensando en ponerme quizás solo la falda. Y el top es este, que también es muy lindo. Es así. Este es el top que también me gustaba, que es... Pero es que no sé con qué ponérmelo abajo. Esto es lo que tenía pensado abajo, pero no estoy segura que me queda un poco grande. Este vestido es precioso. Puesto se ve hermoso, pero es mucho. Bueno, se acabó la batería de la cámara. Se descargó la cámara porque tenía cargando la batería y estaba el alargador apagado. No se cargó nunca, la puse y se descargó. Bueno, tengo esta opción que me la probé, pero no sé si me gusta porque es como fuera, no sé, se ve bien pero no sé, se los voy a mostrar. No sé si me termina de matar porque la falda es como muy tierna y la polera es como de otro estilo. Y la falda es de O Poly, el top este con una manga es de Shein, si no me equivoco, y estoy con unas chalitas que no sé si alcanzan a ver, que son de
Zatz, Z-A-T-Z. Pero no me termina de decidir. No sé si cambiarme la falda o el top, porque ambas cosas me gustan, pero no sé si juntas. Creo que me voy a seguir probando que me termina de convencer. Esta es otra opción, que es esta falda short con el top y este cinturón o otro cinturón rojo que tengo, no sé. Me gusta, pero también creo que es muy negro. No sé, y que sea falda short como que le quita formalidad. No sé qué hacer. Esta es otra opción. Por quedarme el top, debería buscar otra opción con la falda que me gustó, que es la anterior. Pero no sé qué voy a hacer, sigo buscando. Tengo esta otra opción, que es esta camisa gigante. Abajo estoy con bikers y con las mismas chalitas, que son estas, que creo que hacen que se vea un poquito más arregladito el asunto. Esta me gusta mucho, pero no sé si para mañana, no sé si se entiende el look. Quizás la camisa tan oversized me hace muy desordenada, como que no sé tampoco si se alcanzan a lucir las bikers. No sé qué hacer aún. Esto se escapa totalmente de todo lo que me estaba probando de Nante, porque es como más, no sé, una camisa oversized como si fuese de hombre y unas bikers que también son un poquito más toscas. Bueno, finalmente no me pude decidir, así que me voy a llevar varias cosas y allá voy a averiguar qué me voy a poner. Igual tengo las ideas, me llevo las bikers, la camisa, la falda, el top de un brazo, este que no se lo enseñé, que es de O Poly, la chalita obviamente que sí o sí van, me llevo otro cinturón por si acaso además de ese, y si se me ocurre algo más lo he hecho, pero no he decidido nada, así que lo voy a ver allá porque no puedo quedarme más tiempo aquí pensando. De paso les muestro mis uñas de este mes, que obviamente me las hago donde siempre, en @nileswithstyle, se los dejo etiquetado. Están preciosas, miren esa mariposa de ahí. Es la primera vez que me pinto las uñas con morado, con este lila hermoso, y me encantaron. Todas son permanentes excepto tres, que creo que esta es una, que son de acrílico porque se me habían quebrado, pero el resto es permanente normal y les juro que me fascina. El color les juro que me encantó, y el diseño, que lo armamos en el momento porque solamente sabía el color y que quería una mariposa, quedó precioso. Acabamos de llegar a la casa de mi abuela. Es súper tarde, estoy súper cansada, pero aún faltan cosas que hacer. Yo me voy a poner a editar el vlog de ayer, a ver si logro subirlo mañana temprano. Y también nos queda envolver todos los regalos de mañana para estar completamente listo y mañana no tener que hacer nada. Así que se viene una larga noche. Es súper tarde, no les voy a decir qué hora es, pero es súper tarde. Y todavía tengo que cenar, así que en eso voy a estar ahora, mientras. Creo que hoy no he grabado mucho. El día ha sido súper caótico, porque piensen que de mi casa venimos a la casa de mi abuela. Vamos a estar acá por jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días. Y además que traemos todas las cosas de Navidad, todos los regalos. Así que fue un caos, pero ya estamos acá. Les quiero mostrar a mi abuela, que estoy segura que está viendo este video porque siempre ve mi video, pero no sé si quiera salir ahora, quizás mañana se arregla y algo así, ahí lo vemos. Cambié la carcasa de mi celu, encontré esta por ahí, es súper linda, súper firme, no tengo idea de dónde es. La encontré entre el desorden de mi pieza. Quería mostrarles que subí el vlog, bueno, el primer vlog más, y estoy tan feliz leyendo sus comentarios, se lo juro que me pone tan contenta. Ahora mismo me voy a poner a leer todos, a responder la mayoría y a darle corazones a casi todo. Me encanta que pongan que haya vuelto, que están felices. Estoy muy, muy, muy contenta. Así que voy a estar aquí un ratito y me voy a poner a hacer cosas. De la mañana y recién terminamos de envolver todo.
todos los regalos. La idea es mañana no hacer nada. Mañana tengo que volver a mi casa porque se me quedaron unos regalos. Así que va a ser un día movido y el día se pasa súper corto. Me voy a lavar la cara y yo creo que me voy a acostar.